Hey, buenas tardes. Reloj, ya son las 12. No, son las 11. Buenas tardes con ustedes. Aquí la ama. Buenas tardes. ¿Para qué está el micrófono, patrón? ¿Para qué está el micrófono, patrón? Ese man no colabora, hermano. Vamos a entrevistar al señor Chirra con usted, la máquina. Le proyecto la próxima figura del equipo Independiente de Medellín. ¿Cómo le parece el asado? No, esto es una cosa de locos. Una cosa de locos. Ya. Sí. Eso se sabe, Bobis. Vamos para el señor Tegue. Muchas gracias, señor Chirra. Bueno, usted, el central de Santander de Quilichao, la promesa del pueblo. ¿Cómo está usted, señor Tegue? Muy bien, ¿y usted, señor? Muy bien, gracias a Dios. Aquí venimos a preguntarle por su familia, cómo se siente en el equipo. No, muy contento, con ganas de aprovechar oportunidades. Bueno, seguimos en vivo. Con usted la promesa, el reencuentro de Julián Gómez. ¿De dónde es que usted, mi hermano? Oh, de Ortigal Cauca, papi. Del Ortigal para el mundo, estamos arriba. Ey, el zarco. Ey, ¿qué? ¿Cómo está el señor Julián? No, estamos bien, gracias a Dios, aquí. Buena compañía con el Muri. Estamos bien, estamos melo. ¿Y qué dice Julia? ¿Cómo le ha ido en el reencuentro con el equipo? No, excelente, el equipo me recibió de la mejor manera y esperemos las cosas bien aquí. Muy contento en casa. Estamos contentos, dice Julia. ¿Qué, ¿cómo ve los compañeros que ahora se reencuentran con ellos? Compañeros, pues bien. Dice Julia que estamos bien, estamos nítidos. El compañero me está hablando. Lo que dejaste, maní, vos te fuiste ahora. Con el Lucho, compartiste con el Lucho la sub-20. ¿Cómo la va con el Lucho ahora en la profesional? No, Lucho ha sido como mi hermano siempre desde que llegué aquí, el socio. Ay, ¿qué dice el Lucho de Julia? Eso que acaba de decir Julián es totalmente falso. Ey, ya la cosa, no, ¿cómo así, Lucho? ¿Cómo así? No, mentira, sí, es una excelente persona, compartimos desde la sub-20 y bueno, contentos de estar acá de nuevo. ¡Ay, el negro Guachené! ¡Jimmy! ¡Ey, el morocho, el Yandel Pepezón! ¡El Pepezón! ¡Ey, cómo estamos, Jimmy! Muri, excelente, gracias a Dios, papá. Sí, nos alegra mucho, Jimmy. ¿Cómo va la pretemporada, mi hermanito? La pretemporada difícil, pero igual, preparados a lo que se viene. Excelente. ¿Y qué, Jimmy? ¿Cómo le va a meter al asado? Al asado vamos con todo, Muri, ha estado difícil. Está bien, sí, excelente. Gracias, Jimmy. Bueno, y no, vamos con los argentinos, che. Vamos con los argentinos. Vamos arriba. Ey, con usted, mi hermanito, Laurito. Laurito, ¿cómo estamos en el asado, mi hermano? Bien, está espectacular el asado. ¿Sí? Lo único que no podemos comer carne de vaca. No, ojo con eso que está peligrando, pero hay pollito, hay choricito, ¿qué más querés? Hay cerdo, hay de todo, la verdad. No hay de qué quejarse. Eso es lo importante. ¿Cómo está recibido Medellín? No, excelente. Muy bien, la verdad. Bueno, excelente, dice Laurito. Estamos arriba también. Con ustedes los Michepanda. Está la gente de la Michepanda. Con ustedes Maibala, el hombre rápido. ¿Qué dice él? ¿Qué dice rápido y furioso Maibala? ¿Qué dice mi hermanito? Un saludo ahí para la gente de Medellín. Un saludo para la hinchada del Medellín. Esperamos que nos apoyen este año. Bueno, esperamos de que estén siempre con nosotros y bueno, para brindarle muchas felicidades. Saludos. Eso dice la gente, el hombre más rápido de Colombia, Maibala, con usted, el nuevo Cafú también del equipo, con usted, la bala del Gao. ¿Qué dice mi hermanito? No, contento.
las integraciones aquí son espectacular. Me siento muy contento y esperemos con la ayuda de Dios que todo salga bien y vamos a apostarle todo para lo que se viene. Qué calidad, mi hermanito. ¿Y qué dice de la carne? ¿Cómo anda la carne? Muy bien, muy bien. No se puede comer carne. Pollo y chorizo y costilla. Sí, ah, bueno, usted bro, ¿para qué? ¿Para el pollo, para el chorizo, para la costilla? De todo un poquito, porque como no engordo, puedo comer de todo. Ah, o sea que hey, estamos arriba con el viejo. Hey, con usted, mi hermanito, el Garza. ¿Qué dice la gente del pueblo, mi hermanito Garcés? ¿Cómo lo ha recibido Medellín, mi hermano? No, todo rey. Sí, nítido. Nítido. Eso es lo importante. ¿Qué dice? ¿Cómo lo ha recibido el grupo? ¿Cómo anda todo? No, sabroso. Un grupo fenomenal y esperamos así recibirlo en la cancha. Ah, eso es importante, mi hermanito. ¿Y qué? ¿Cómo la ya con Maibala? ¿Qué iban a hacer en esa banda este semestre? Lo echaré largo nomás. Eso se sabe. Vamos para arriba, mi hermanito. ¿Dónde está mi Caice? ¿Dónde está Caiceo? ¡Caifá! ¡Y con usted! Lo más importante, primero hay que grabar la carne. Primero lo primero. La carne, eso es. Ahora sí vamos para de Caifá. Vamos con usted. Sí, bueno. Estamos lo serio. Espere, mi hermano. Luigi Gutón, de la de arriba. Ay, aquí nos vamos a estar con la gente, puro capo aquí, vea. Ey, ¿por qué no huye, Marmo? Si no, no puedo salir con esa vaina. Ya vamos por él. Ey, usted no se preocupe, mi hermanito, ya voy por usted. Ey, con usted, el Ozuna del equipo, el bonito. Con usted, la magia. Justin Bieber, sí, Justin Bieber del equipo. Y con usted el regreso de la máquina Caifá. Ey, aquí Caifá, ¿cómo le fue en los territorios de los gringos? La verdad me fue muy bien. En el inglés, bien. Cada día entendía menos. Pero en serio. Pero en serio, y pues ahora voy a montar una escuela acá de para enseñarle inglés a los compañeros. Sí, ¿y con qué se comunica mejor en el inglés? ¿Cuál es mi mejor frase en inglés? ¿Qué comunica mejor? ¿Con quién dialoga mejor? Está con David González, pero ya se fue. Y lo que mejor aprendí allá fue yes, yes, yes. ¿A todos yes? Yes, yes, oh sí, yes. Así. Sí, eso es importante. ¿Y qué viene una palabrita al mago ahí en inglés? Yes. No, sí. Lo importante es que el mago sí dentro de la cancha y fuera de la cancha es nítido. Mago, ¿cómo la da usted con el nuevo goleador del equipo? Regreso a mi calle bien, muy contento de tenerlo de vuelta. ¿Sí? No, Caicedo, pues no llore. ¿Usted qué dice el mago? Amo mucho. Ey, mago, ¿cómo ha recibido los nuevos compañeros este 2020? Muy bien, muy buenos compañeros, muy buenos jugadores. Van a dar una mano muy grande al grupo. Eso es importante. Eso es importante. Aquí vamos espere un momentico aquí con usted el que nos regaló el asado. Ey, muchas gracias primero que todo a Justin Bieber. Justin. Sí, estamos aquí, me hallo, papi. ¿Cómo fue la integración? ¿Por qué nos regalaste el asado? Contanos algo de eso. Bien, la idea del asado era para integrar un poco también a los chicos nuevos y porque me compraron y ustedes me dijeron que tenía que pagar el asado, hijo de mil, porque había agarrado plata. Eso es importante. ¿Qué trajiste ahí para comer? Hay de todo, hay cerdo, hay carne de res, pero para el cuerpo técnico, porque nosotros no podemos comer, y hay pollo, cerdo. Con usted... Ey, usted tranquilo, aquí vamos con ey, le dice la araña. Ey, mi hermanito, ¿cómo le? No, negra no, clarita. Ey, el hombre mano grande, ¿cómo le ha ido, mi hermanito? ¿Cómo se siente para este 2020? Para usted, muy bien, gracias a Dios. ¿Y para la hinchada? Extraordinariamente bien, gracias a Dios.
Sí, quiero que le mande un saludito ahí a la hinchada, que a decirle que todo está bien, que todo está tranquilo, mi hermanito. Hola a toda la hinchada poderosa, quiero decirles de que este 2020 nos puedan acompañar, que disfruten todos los éxitos que vamos a tener. Muchas bendiciones. Ay, con usted, el niño, el regreso está pronto, otra vez en la cancha del Atanasio, con usted, Hernán Pertus, Hernancito, ¿cómo seguir, mi hermano? ¿Cómo va todo? A morir, te queda bien ese papel, ¿eh? bien, ¿no? motivado de volver a la cancha y compartir nuevamente contigo. Sí, eso es importante, lo estamos esperando hace rato, es importante, es... El líder de la saga y muy pronto lo vamos a tener. ¿Qué dice? ¿Cómo va el asado? Oh, muy bien. Oh, la gente ya está desesperada porque quiere comer ya para irse rápido. Pero aquí estamos bacanos, compartiendo todos unidos. Eso es lo importante, que compartir todos bacanos. Así como en la cancha, así como en los asados. Todo tranquilo. ¿Qué dice usted, niño? Así es, papi. Tú sabes, como dice el pibe, todo bien. Oh, o sea que estamos bien, la rodilla. Nítida, está respondiendo. Hey, con usted, el encargado de toda la casa del Independiente de Medellín. ¿Dónde está Julio? Julio, ¿para dónde esconde, mi hermano? Ahí salió, mira. Con usted, véalo, el hombre tranquilo ahí compartiendo el fútbol. ¿Cómo la ve usted, señor Titi, el hijo de Cano? Mi hermanito por acá saludándolo, deseándole lo mejor para este 2020. Todo el mundo confía en que la vas a romper, el nuevo goleador Titi Rodríguez en todas las divisiones menores. Ahora vamos por la profesional. ¿Qué dice usted, mi hermanito? Sí, contento. Ojalá que todos esos objetivos que estás diciendo, hombre Murillo, se cumplan. Que hacer buenos golcitos, poner la gente a celebrar y esas celebraciones bonitas que hacemos sacando la lengua. ¿Cómo es? Bailar es bueno, la celebración suya... Me gustó mucho. ¿No puede recordar algo de la celebración del gol que le hizo a Pasto? Petrolera. Ah, Pasto no, perdón, Petrolera. Primero me tiré de rodillas porque no supe qué hacer. Primero como la Premier League. A lo Premier, de rodillas, después me paré, así. Abrió los brazos. Sí, después así. Hacia el zarco. Después así. Hacia... Después así. Después para todo el estadio, sí. O sea que, ¿el corazón para quién? Para mi familia que está ahí en Oriental. Para la familia que está en Oriental. Para la hinchada. Beso para la hinchada. Besando el escudo. O sea que eso, ¿cuántas celebraciones son ahí? 6 en un gol. Vamos a buscar un crack como Reina. Ya, con usted, Mambo Díaz, el mediocampista, ¿cómo lo hago usted con el asado, Mambito? No, ahí bien, esperando ahí, haciendo la fila para comerme algo. Ah, está bien, ¿cómo estás a media distancia para este semestre? No, ahí entrenándola para ponerla fina. ¿Y la celebración y los goles? Ay, tú sabes, la misma la vez pasada. Enséñamela ahí. Esa es la celebración del Mambo, aportó mucho para el título. Seguimos con la gente, vamos a buscar el utilero, el que pone todo en orden, el que pone la casa en orden, Julito. Hey, mi Julio, ¿cómo vamos? ¿Cómo está todo? No, todo muy bien, excelente, contentos. Sí, ¿qué dice el asado? No, un espectáculo. Lo que merece un club grande, un equipo grande como lo somos nosotros, y hay que estar siempre al pelo. Eso es lo importante, él siempre pone el ambiente, ¿no? Los camerinos, en todos lados vemos locales, ¿no? Claro, no, esa es la idea, de que ustedes los futbolistas se sientan cómodos, que se sientan contentos para que nos puedan brindar esa alegría después de cada partido, después de que lleguen al camerino, poder celebrar todos ahí y que todo esté impecable. Eso es lo importante, que nosotros los jugadores estamos tranquilos porque la casa está en orden. Y con usted, Julito, un saludito ahí para la hinchada poderosa. Ah, un saludo muy especial para toda la afición roja. Ya saben que los queremos mucho y que ojalá que este año nos puedan acompañar, que tenemos un gran equipo y vamos a dar una gran sorpresa en el torneo y lo que es la Copa Libertadores. Ojalá nos acompañen. Y seguimos arriba, mi hermanito. Hey, ya con la gente, ya está disfrutando el asado. Por ahí nos faltó el Mago Reina, pero bueno, ahora vamos a meterle a la carne.